Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno tener y compartir este tiempo tan maravilloso con ustedes. Quien les habla, sus servidores Luis Linares y Jamilek de Linares. Todos los juegos tienen sus propios penaltis y faltas. Cada vez que usted juega, existe la posibilidad de que se vaya a una de esas casillas terribles que dicen pierde su turno, o váyase a la cárcel, o vuelva en la siguiente ronda. Lo cierto es que los juegos deportivos también tienen sus propios penaltis y sus faltas, sus tarjetas rojas y amarillas. Lo cierto es que cada vez que usted juega, ya sea de manera con culpa o sin culpa, y usted hace una infracción a las reglas del juego, pues obviamente usted o su equipo puede tener consecuencias terribles. Y hoy estamos en nuestra segunda entrega de nuestra serie llamada Juegue Limpio. Y es que hemos querido comparar los conflictos matrimoniales con un juego. Porque es que es algo así, tiene mucho de parecido. Y hoy vamos a estar hablando acerca de faltas y penalti. Y cómo es cuando yo cometo una falta o un penalti hacia esa persona que tanto amo. Sí, como ya te hemos dicho, los juegos tienen sus penaltis y sus faltas. Y hoy en este mensaje queremos enseñarte cuáles son esos penaltis y esas faltas que te hacen perder tiempo en tu relación, que no te dejan crecer. O peor aún, hacen que pierdan terreno en el corazón de la persona más importante de tu vida, tu cónyuge. Y sin más vueltas, vamos a ver el número uno, echar la culpa. Es que tú siempre tienes la culpa. ¿Te ha pasado? ¿Te identificas conmigo? ¿Cuántas veces le has dicho a tu cónyuge, tú tienes la culpa por cosas tan sencillas e insignificantes? Entonces nos enfrascamos en buscar un culpable, porque es que alguien tiene que pagar, alguien tiene que ser el responsable. Y es muy fácil y tendemos a culpar al otro sin darnos cuenta que el matrimonio es una relación de dos. Entonces, si es de dos, deben ser cargas compartidas. Tanta responsabilidad tengo yo como la tiene mi pareja. Echar la culpa no te lleva a ningún lado. Es más bien retrasar o frenar. Cometes una falta, un penalti que atrasa tu matrimonio. La falta número dos son las históricas. Esta es una falta totalmente inoperante y a nosotras las mujeres nos encanta. Porque es aquella que dice frases como, por ejemplo, esta discusión que estamos teniendo en este momento es igual a la que tuvimos el año pasado a las tantas horas, a los no sé cuántos segundos. Y créeme que en esa discusión gané yo. Esta es igual. Nosotros las mujeres nos encanta ese tipo de discusión y la verdad es que esta discusión o este tipo de penalti es totalmente inoperante porque nos hace que esa discusión que está ocurriendo en el presente se vaya por la tangente y pierda sentido lo que realmente hay que enfrentar. Ya tenemos bastante y suficiente con resolver los problemas del presente como para también tener que sacarlos del pasado y tener que resolverlos en ese momento. Ahora veamos el penalti número 3 o falta 3. Y esto tiene que ver con actitud defensiva. A los amantes del fútbol es muy común y es muy normal ver cómo el director técnico acomoda su línea defensiva. Es esa línea, esa barrera que se instala detrás o delante del portero a impedir cualquier ataque del equipo contrario. Él tiene que defenderlo a toda costa. Levanta una barrera. Así ocurre en el matrimonio también. Levantamos barreras y todos a la defensiva, estamos preparados o hacemos como muchos dicen, tengo el arma armada, nada más esperando que tú vengas. Entonces cuando tu cónyuge viene y te dice algo, tú estás maquinando y ya tienes todo preparado aquí en la mente y atacas y defiendes. No, lo que tú dices no es así, realmente es como yo digo, porque la primera tendencia es culpa. Y como yo me siento atacado, tengo que defenderme. Y lo hago como sea. Esto me hace recordar tiempos de universidad. Yo jugaba fútbol y había un compañero, le decíamos Puente Roto. Y Puente Roto era ese que estaba último, el defensa. Nadie lo pasaba. Él buscaba cualquier forma, mecanismo para impedir que uno llegase al arco contrario. Muchas veces nosotros somos un puente roto en nuestro matrimonio. Así es, la falta número 4 es apretar botones. Y esto tiene que ver mucho con decir palabras, frases o acciones que hacen estallar a mi esposo. Por ejemplo, yo puedo decir cosas como eres igualito a tu papá de amargado.
Son golpes bajos que le damos a nuestra pareja y esto es una falta totalmente inoperante. Tarjeta roja para ella. Este tipo de expresiones hacen que la discusión se vuelva muy confusa y vaya que nosotros sabemos muy bien conocer la torre de control de nuestra pareja y sabemos dónde apretar esos botones que hacen estallar. Como matrimonio, la única persona que tiene acceso a esos botones eres tú. Y muchas veces esos botones se ven así como que muy sencillos y muy que no van a hacer daño, pero la verdad es que hacen estallar una bomba nuclear. Y hacen que cuando aprietes ese botón, esa discusión que está ocurriendo en ese momento se apague, se oscurezca. Y lo peor aún es que puede crear una herida muy grande que te puede llevar incluso a la UCI, porque es la herida del corazón de tu pareja. Así que apretar botones, estallar los botones, tocar la torre de control de nuestra pareja, no lleva a nada en una discusión. Sigamos con el penalti o falta número 5. Y este de verdad se merece una tarjeta roja también. Y este es pelear de forma sucia. Te lo repito, pelear de forma sucia. Y es que este es el que pone punto y final a la discusión. Es aquel donde alguno de los dos se impone. Y se impone de diferentes formas. Una de las formas más comunes en esta manera de pelear es la parte o agresión física. Allí es donde vienen los restrujones, los golpes, el maltrato, no solamente verbal, sino físico. Pero tiene una gama. Pelear sucio tiene una gama porque combinas el golpes bajos con decir palabras hirientes que tú sabes, así, esos botones que acabamos de ver en el punto anterior. Bueno, tú no sirves para nada, tú eres lo peor. Ay, sí, hay muchos mejores allá afuera. Estás poniendo un punto final. Es que te encuentras acorralado, es como ese animal que está allí acorralado y no le queda otra más que atacar a su agresor. Igualmente ocurre en nuestro matrimonio cuando peleamos sucio. Se nos olvida el verdadero sentido de la relación. Se nos olvida el valor que tiene nuestra pareja y comenzamos a degradarlo, a rebajarlo, porque es que yo tengo que ganar, porque es que yo tengo que ser el que sale victorioso. Por eso es que es importante tener presente esto de juego limpio. Debemos aprender a jugar limpio y no utilizar la agresión física o el maltrato verbal en nuestras discusiones, por mucha razón que tú tengas, por mucha razón que tengamos, debemos evitar jugar o pelear sucio. El punto número 6 o el penalti número 6 que no debe ser usado en una discusión es usar la palabra separación o divorcio. Por lo general, este tipo de palabras es dicha cuando el clima está más tenso en la discusión. Y la verdad es que es una tarjeta roja en el acto. Porque este tipo de discusión o este tipo de penalti hace que cree un clima de inseguridad y desconfianza en la relación. Automáticamente, cuando decimos nos separamos, nos divorciamos, hasta aquí llegamos, no sigo aguantando más, es un penalti para la discusión. Este tipo de palabras debe ser eliminado totalmente del vocabulario matrimonial dentro del hogar. Por ningún motivo, razón o circunstancia debemos crear ese clímax de inseguridad que genera ese tipo de palabras. Primera de Pedro 3:9 nos dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para estos fuimos llamados, para heredar una bendición. No devolver mal por mal, sino más bien bendecir. Y de esto se trata, no decir estos penaltis y estas faltas que te acabamos de decir. Te pregunto, ¿de qué manera estás respondiendo al conflicto con tu cónyuge? ¿De qué manera o qué penaltis y faltas estás cometiendo a la hora de una discusión con tu cónyuge? Recuerda, el respeto mutuo alimenta la relación. Así es. Y para ir cerrando ya esta segunda entrega, hagamos un pequeño resumen de estas faltas o penaltis que acabamos de compartir. Recuerda, echar la culpa no te lleva a ningún lugar. Tratar a la defensiva, actuar defensivamente, tampoco. Ser histórico y sacar cosas del pasado, mucho menos. Jugar sucio, ¡ey! Olvídalo. Apretar botones tampoco es la mejor salida.
pareciese que todos estos son unos atajos que nos llevan al éxito. Sí, porque cuando tú estás en una discusión, tienes un conflicto en tu relación y apretas un botón, se acaba la discusión. Listo, saliste victorioso. O de repente, porque utilizas una palabra hiriente o llegas al maltrato físico, pusiste fin a la discusión. Pero, ¿qué pasa luego? Tú crees haber ganado el juego, pero resulta que lo que has hecho es perder, porque eso hiere el corazón de tu pareja, te hiere a ti y mantiene una relación de desconfianza, no hay armonía, no hay esa interacción saludable que debe tener tu relación. Y esto es algo que tú debes tenerlo muy, muy presente, porque el Señor te ha dado una gran bendición. Yo me siento bendecido de tener a mi esposa. Esto es la mejor bendición que Dios me ha dado. Ella la ha puesto allí para complementarme. Ella la ha puesto para que podamos jugar juntos y meter gol, no ocasionar faltas y penaltis que lo que hacen es que como equipo perdamos. Somos un equipo. El Señor nos llamó a estar unidos, a jugar de la mejor manera, con las estrategias más elocuentes, las estrategias más claras posibles para poder anotar un gol y tener el éxito. Porque eso es lo que todos perseguimos. Seguramente tú quieres tener éxito en tu matrimonio y te dirás, ¿puedo yo ser exitoso en mi hogar? ¿Puedo ser yo el mejor esposo? Claro que sí. Comienza por evitar estas faltas y penalti. Te aseguro que tu matrimonio será otro. Recuerda, el respeto mutuo alimenta a la relación. Así es. Ahora, ¿qué tal si cierras tus ojos allá y oramos un momento? Amado Dios, te damos gracias en este tiempo por la bendición que nos das de tener un matrimonio. Gracias por mi esposa, gracias por el hogar, gracias porque me das la oportunidad de dirigir y de jugar. Enséñame a jugar limpio, enséñame a ser un jugador exitoso, que mi intención no sea retrasar ni cometer faltas ni penaltis. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya casi para finalizar, te queremos dejar una tarea para la casa. ¿Qué tal si esta semana, en la intimidad de tu hogar y con tu pareja en una noche especial, le preguntas, ¿qué botones te hacen estallar? ¿Qué botones hacen estallar a tu pareja? Entonces, comprométete junto a él o junto a ella a no apretarlos más. Quiero invitarte a que no te pierdas la tercera entrega de esta serie Juego Limpio. Sin duda estará espectacular. No olvides suscribirte en nuestro canal, darle click a la campanita y dejarnos tus comentarios. Dios te bendiga.